sky, robbing for the light, like a cry for the moon. Never ending round, forgot what I want, never felt my heart to me. That's why I go forward, don't look back. I can't believe in the path I'm on. How many more's got to get? Descent, sound becomes hot again. Never ending wide, forgot what I want. Is this Arcadia?
us have abused that soul. Some good will make me do crazy shit. Wait, have I ever forced you to do that? Give me my place back, king, I won't take your special place. Deal. The world is not so tight, right? Swipe back, get them out of your way. Hype, ando preocupado, nervioso, ya se la saben. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. No hay fecha que no se cumpla, no hay plazo tampoco que no se cumpla. Ya estamos cerca, ya mañana estaremos arañando, concretamente estaremos ya entrando a lo que viene siendo, obviamente, Blame the Beast. Estaremos con nuestros amigos de Ace ahí dándolo todo. AFGDL representando, va a estar un servidor en el micrófono. Obviamente, primero que nada, les doy la bienvenida. Si no saben quién es su servidor, soy AFBT DSTPMX Homie. Y estamos ya listos para dar ahí un par de. Vamos a tener un par de enfrentamientos, Altify Clubs. Ahí ya veo al Boica. ¿Qué onda, Boica, papacito? Les pasé ya la sala por Discord. No sé si hay algún problema en el canal Agenda F210. Ya lo le. Ok, me veo que me está tagueando en el canal de Stripe, no hay problema. Ok. Ya. Ahorita les doy. Bueno, es que ya los tagué en Agenda Up to 10. Ahorita. Claro que sí. Vamos a devolverle el tag a mi amigo Boica. De aquí de la Perla Tapatía, claro que sí. Ahí está la sala. Alcanex es el que no, tampoco no me ha respondido. Pero ya estamos listos. Pégame un hijo. ¿Qué onda, mi DNJ? El doplecillo. ¡El rey! Te vamos a tener al re. Adelante. En un ratito más. En un enfrentamiento para variar de Plus R. Para variar, obviamente. Espero no haya ningún problema con las alas. Ya le pasé ahí a Boica, a Kaneki, pues también los tagué, espero que no haya ningún problema. Kaneki es el que no veo. Boica sí está aquí activo, a Kaneki es el que no veo. Kaneki es el que no veo. Igual se pierden los mensajes en Agenda Up to 10, ahí en Agenda, ahí en ese canal, en donde dice eventos, ahí está la comunicación constante. Digo, es más fácil mantener un camión. ¿Qué pedo, mi Anfe? ¿Cómo estás? Ese es mi Jorge. ¿Cómo andas, papacito?
¿Cómo andas, papacito? ¿Qué me cuentas, mi Jorge? Y no vienen a visitarme, culeros. No me son así, putos. No son así. Me duele, me arde, me quema, me lastima. Men, qué guapo. No, mañana, güey. Mañana quedé trajeado ahorita. Ahorita no, güey. No te pierdes nada. Apenas estamos iniciando el enfrentamiento. Espero que a Boyka. Bueno, digo, porque Boyka es el activo. No soy un Takaneki. Ya me preocupó este pedo. Ya saben, gajes del oficio. Ya los etiqueté a ambos. Ya los etiqueté a ambos, pero no me contestan. Tengo una duda, güey. Bueno, es que no, digo, sí, es que la primera es L. Pinches letras miadas, güey. Oh, ¿ya vamos a empezar? No, me refiero a que Boyka está aquí, o sea, Boyka ya. Boyka ya me mandó mensaje, ya me tagueó, ya le respondí los tags, aunque me preocupa que no ha respondido ahora acá. Pero sí, el que no ha respondido para nada es Kaneki. El de los Blasting Thunder no me ha respondido de plano para nada. Ahí está, Boyka, ahí está, Boyka ya me dijo. Ya me dijo, ok, ya checo. Ya le pasé la sala, ya no más cosa que entre, ya no más falta el Kaneki. Kaneki, ¿dónde andas? Es que no lo veo conectado, Kaneki. Milik. ¿Dónde andas, perro? Homie, muestra tu colección de figuras mientras esperas. Es play, así es, mi queridísimo Anfek. Güey, ni siquiera las he cambiado. Las voy a cambiar para mañana, obviamente. Ahorita tengo a Karin. Como corrí el torneo de ahí con Dojo Master Luca, el Dojo Fighter. Bajé a Karin. Karin, obviamente, de Street Fighter Alpha 3. El 03, el Alpha 3. Como ustedes lo quieran conocer. Ahí tengo a Ramletal, pero mañana no voy a poner a Ramletal, güey. Mañana no voy a poner a Ramletal. Así es, es un enfrentamiento, es un Salt Fight Club. El 100, queremos hacerlo bien. Que no puede el Kaneki. Wow, ya empezamos con las fallas, muy bien. Ya me respondió. Tama. Ok, no, está bien, está bien. A mí no me dijeron nada. Es que este pedo yo no lo armé. Este pedo, la verdad, yo no lo armé. El que lo armó fue el Halter. Halter me dijo, ¿sabes qué? Si van a jugar. Hizo los promos y todos, pero pues estamos viendo que Kaneki tuvo un mal día. Obviamente se entiende. Si no quiere jugar, está en todo su derecho. No es de a huevo. No es de a huevo. E igual le vamos a pedir una disculpa a Boyka. Yo le entro a un FT contra Boyka si es en PC. Es en PlayStation 4. No sé si Boyka tenga la versión de PC. Si es en PC, le entro. Boyka creo que solamente tiene la versión de PlayStation 4. Desconozco si tiene la versión de PC. Digo, pues sale si quiere aventar el tiro. Bufkai, ah, cómo mamas, Mark. Vemos el tráiler de Atenas, que está bien bonita, güey. No, primero quiero, o sea, si alguien se anima, estrena el mod de Melia. No le he puesto mods a esta madre, y aparte estoy usando ahorita la versión de Play 4. Ya está. Te preocupes. Descansa, papu. Ok. Sí, vamos a tener Homie reacciona. Sí, vamos a tener Homie reacciona, claro que sí. Nomás quiero saber que si alguien se anima. Digo, para tener aunque sea un.
Un enfrentamiento con el Boyka, pues el Boyka que anda. ¿Dónde está la Elfel? Tengo dos allá. Mañana voy a poner a Elfel. Mañana en Blame the Beast. Mañana en Blame the Beast voy a poner a Elfeld. Mañana en Blame the Beast voy a poner a Elfeld. Porque ya, güey, ya basta de que este juego no la tenga, güey, ya. PMX Kumi. Basado, sí, a huevo, güey. Yo peleo, pero préstenme la play. No, pues el pedo es la play, güey. Güey, ¿ya vieron el video? Dejen algo tiempo, güey. Dejen algo tiempo. Chéquense. 3, 2, 1. Let's rock! El video lo dice, PTM. La verga. Mira. Qué bonito logo, qué bonito. Moradito con rosita. Ven nomás. Mañana Blame the Beast. Mañana Blame the Beast. Ya valió verga este pedo, güey. La siguiente va a ser de PC, güey. La siguiente va a ser de PC y espero que se inscriban, güey. La siguiente va a ser de PC. Ustedes tranquilos. O sea, ustedes apoyen, vayan a ver el evento. Y vamos a tener el de PC. Ah, esperemos que sí. Sorpréndanme. Sorpréndanme de verdad con 200 participantes en PC. En serio. Ya, güey. Ya, pinche pelo. Se me crece un chingo. Entonces voy a decirle a Boyka que... No, Boyka, no pelees. Si no puedes, pues no se puede. O sea, no es de a huevo. Pinche Boyka. Verga, se nos agüitó el Boyka, güey. Pues es que ni pedo. Homie, eso dijiste desde el Online Warriors en PS4 y seguimos esperando el PC. Güey, es que... A ver. Aguanten. ¿A qué hora es el torneo? A las 6 inicia, si eres participante. El stream lo vamos a iniciar a las 7. Les voy a pedir que se me pongan en el tiro, porque sí necesito que mi raza esté presente. Sí necesito que mi raza esté presente ahí en el stream. Obviamente no va a ser en AF, va a ser en el canal de Liga Ace. Voy a tener que hablar ahí con la raza para que no nos baneen. Ya sabes cómo se pone alguna raza con las copies. Si eres Team Yuri and Friends, entonces lo empiezo a las 7. Sí, a las 7 vamos a estar ahí ya narrando, ya todo chido el pedo. De este tiro, va a quedar entonces, no se va a poder realizar, desgraciadamente. Así es que no hay strike para ustedes, banda. Se han portado mal, así es que no va a haber Stripe para ustedes. Ya basta de Stripe, güey, ya basta. Doplecillo, ¿quién me pidió que lo baneara? No. O sea, estoy viendo que si todo sale bien, podamos pagar nuestras copias, güey. Porque ya sé cómo van a empezar, güey. No, el red ya va a plusar. No voy a tener a red en todos los enfrentamientos. No mames, no. Hay que darle variedad. Ese cabrón no tuvo la semana pasada. Contra Kaiser, no le tengo miedo. Abro el rep 2.
Ay, güey, ¿por qué está ganándote esta madre? Ya sé por qué están ganándote, güey. Si me narras un F to 100, ¿qué? Si me narras un primero a 100, tenemos otro enfrentamiento. Sí, compártemela entonces. Nah, Red, no, yo no te voy a tener ese enfrentamiento. Güey, no mames, ya pediste enfrentamiento. Juega tu enfrentamiento y ya, cabrón. Ya nomás abre la sala de Strap en PC. El rol más destacado de Celica fue quitar los poderes. Si pones FT del Red, y en lo que buscamos reta para Boyka. No, Boyka está bastante molesto. Dudo mucho que quiera jugar. Es más, FT Twin en Marvel Scap con 3. Ultimate, ¿no? Sácate un FT en Tekken, Street, Uni, BBGG y todos. ¡Ay, la madre, güey! Quieren hacerme chambear, güey. A ver, bandita, todos relax, todos tranqui. Kaneki, pues, se negó de último momento. Aclarando, este enfrentamiento a mí no me lo pidieron. En el sentido de que yo no estaba al tanto de él. Panther fue el que me dijo, ¿sabes qué? Se van a enfrentar. Ah, yo poca madre, yo lo corro con todo gusto. Y ahorita, pues, estuvo el problema de que Kaneki no quiso enfrentar a Boyka. Porque llegó con bastantes cuestiones y está algo estresado, no se siente con ganas de jugar. Y es válido, no tiene nada de malo. No tiene nada malo. Si no tiene ganas de jugar, a nadie se lo va a obligar aquí. Boyka también tiene todo. También está en motivo de molestarse. O sea, si el Boyka apartó su tiempo para jugar, pues entiendo que sea molesto para él no jugar. O sea, entiendo las dos partes, pues. Entiendo las dos partes. No, no, no. ¿Cómo que lo banearon? Mi oponente no responde. Puta madre, güey. Ay, güey. No, pues ni pedo. El estrés te hace más fuerte. Güey, cada quien tiene derecho. Si Kaneki no quiere jugar, es tanto. Güey, yo no lo. Nadie lo tiene que obligar. O sea, si él se siente mal, así es este pedo, güey. Así es este pedo. Explíquenme el matchup de Jacob. Pues, cúbrete, güey. Pregúntale a Crivera, güey. Te va a decir Just Block. Me voy a poder jugar Pokémon, güey. Está hecho el Pokémon. A ver. Blitzguard. Remaster. ¿Sabes? Ah, pero no le digan que lo es porque chilla. Hubo dos rooms de. Hubo. No me acuerdo si Doplecillo streamé esta semana, pero hubo room de PC ya esta semana, güey. Güey, aguanta. Falta tu FT, güey. O sea, no mames, no voy a correr. O sea, si no voy a correr nada, pues ya me voy al comer reacciona, güey. Ni pedo. Red Demon me mandó el Angel Freak. El Sachin casi perdió a New Fighter por macharle al Crivera. A ver, papacitos, entonces, ¿qué pedo? A ver, no, Red, pues busca tu rival, güey. Eran dos. Eran dos, era Boyka en contra de Boyka en contra de
de Kaneki, pero se tuvo que cancelar. Y el otro es Red en contra de un carnal de aquí de Guadalajara. Ni me acuerdo el nombre, la neta. Sí, están en Twitter los dos. Están en Twitter los dos, güey. Si nomás vieron un tweet, bueno, nomás vieron una imagen. Mira, aquí la bronca es que, pues el buen Boyka ya se fue del, parece que se fue del Discord. Se nos fue del Discord y no está en el Twitch. Así es que dudo mucho, me voy a responder. Chingada madre, ¿por qué me mandan? Joder, mi oponente no responde, échame a alguien en Stripe. FT. Puta madre, güey. No voy a volver a agendar los cabrones. Ah, no, no se ha ido Boyka. Está bien, está bien. Ok, eso es lo que quería que... Pensé que se nos había ido. No, no se ha ido. El lunes en la noche, esa hora está bien, 9:30. Ok, entonces, ese enfrentamiento sigue pendiente. Hoy no se va a realizar. Yo pensé que se había ido, güey. Como me dijeron que lo habían baneado, dije, ya se fue. Ahora, déjale pregunta a Boyka si quiere. ¿Quieres jugar a un F2T? Ahí le pregunté, a ver qué me responde. Aguanten, banda, aguanten. Estoy viendo a ver si se anima. Si no quiere jugar, también no lo voy a obligar. Porque no... A ver qué me indica. Ay, 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 gajes del oficio. Creo que tampoco va a estar en Plosar este pedo. ¡Hola, Regama! Espérate, si no estás en el Twitch, vete a la... Si no estás aquí, llégale a la verga. Sigo teniendo 3 vidas. ¿De qué están hablando, güey? No mames, no puedo seguir la conversación y estar teniendo... Otro F2Stream. A ver si se arma. Homie, ve al chat de Twitch, chingado, güey. A ver. Homie, ¿viste el video que puse en el Discord? Rescatar, no lo vi. Como todo un dios el homie. Es que está México contra... ¡Ah, sí, cierto, güey! O sea, si Neocris quiere jugar un primero a 10, ahí está Boyka. O sea, si quieren, si ambos aceptan jugarse un primero a 10, yo encantado, ya estoy aquí, lo narro. Ahorita vuelvo a abrir Stripe, ahorita vuelvo a prender el Play 4. Nomás quiero que las dos partes estén de acuerdo. Neocris dice que está bien. Nomás estoy viendo si Boyka me dice, ¿sabes qué? Que se arme. Ya, ok. Ok, no, Boyka tampoco quiere jugar. Ya, entonces, no, desgraciadamente no. Si alguien quiere aventarse al ruedo contra Neocris, yo encantado. Ya estoy aquí, repito. Boyka nos dice que no. Cabrón, por reta a alguien, ahí está el canal. Literalmente, ahí les tengo un canal para que reten a la gente. Si no retan a la gente, pues, ¿qué quieren que haga?
Está en Play 4, ese es el problema. Que está jugando desde PlayStation. Porque para PC ya los veo en fila a todos ustedes, güey. Ya veo en fila al Mark, ya veo en fila al Rack, ya veo en fila al Hico, ya veo en fila al DNJ, ya los veo en fila a todos los de PC, güey. Ya ves, este güey quiere XR de PC. Espinosaurio está vivo, puede ser el FT en el stream. ¿Qué pedo, Espinosaurio? ¿Quieres jugar? A ver, Espino. Saurio. Saurio. Saurio, ¿juegas en PlayStation? ¡Puta madre! Tampoco tiene Play 4, güey. No hay ningún valiente. O sea, si hay gente que juega en Play 4, pero ahorita estaba en el enfrentamiento contra Costa Rica. Nadie tiene Play 4. Halo para un FT en Nihok. Bujito, ¿qué pedo, Conical? El Mark tiene PlayStation. No lo tiene, pero no tiene el juego, güey. Red lo tiene en PC. Oye, Romina no estaría mal, ¿eh? Romina no estaría mal, tiene muy buen sol. Si quiere caerle, adelante. Bueno, por si las dudas, voy a ir preparando para Stripe. A ver si se puede, mi Neocris. A ver si sale alguien valiente. Si no, pues ni pedo. Ya abre la sala de stream en PC. Espérense, denle chance al Red, güey. Sí, pues sí. Ni pedo, mi Cris. Ni pedo. Si eso de vender gráficas no sale, no las vendan, vale oro. Yo también vendí una. La neta regalé una gráfica, güey. Saludos, IGM. Saludos, IGM. Regalé una pinche gráfica. No me arrepiento, la neta no me arrepiento. No me arrepiento de dar la baba. Solo tengo la integrada. No, digo que eso de vender gráficas antes de que se iniciara el boom está pesado. Ya está, Red, gracias. Gracias. Al GM le quitó la gráfica al viento su PS4. No, el viento le presté el Play 3 y fueron meses para que me lo devolviera, güey. Meses. Y cuando me lo devuelve, el güey le dejé un juego adentro que era Persona 4. Cuando me lo devuelve, el güey me lo devuelve sin juego. Chinga tu madre, güey. Mira, estoy de acuerdo, Rakiots. Nomás, quiero ver si sale un rival para Neocris, que Neocris levantó la mano primero. O sea, como levantó la mano y sabe, yo quiero romperme la madre con alguien. Pero no hay nadie que haya levantado la mano. Estamos viendo. Ahorita Red está. Le habla a Romina. A ver si Romina quiere caerle. Si no se puede. Ahorita, si quieren aventarse el tiro, yo encantado. Pues ya estamos aquí. Armamos sin tiro, nomás que. Pero, o sea, levantó primero la mano Neocris. Vamos a darle chance. Si es que fue un efecto. Dominó malo. Un amigo me dijo, vende la tuya y te dejo mi 1080. Y yo ya perdoné la 380. Tiro consola. Chale, qué historia tan sad. Ni pedo. Pero bueno, si tiene buena compu, pues nomás una gráfica eventualmente. Si digo, no sé qué juega nuestro amigo el Neocris. Que de hecho no nos ha seguido, culero. A ver si ya tiras el follow, cabrón.
Los juegos de pelea generalmente no piden tanto, afortunadamente. ¿Qué te cuesta, Neocris? ¿Qué te cuesta? Egoísta el vato, güey. Egoísta. Gracias, güey. Gracias. Fíjate que hasta el Stripe. Hasta el Stripe con el Potato Mode. Ay, güey, no le puse anyone. Ay, qué pendejo. Yo creo que la siguiente semana deberíamos de hacer el Chupi Stream, güey. Porque esta semana tengo el... Tengo Blame the Beast. Esta semana tengo Blame the Beast y obviamente no... No puedo, no, esta semana. Mañana, banda, mañana los quiero bien vergas ahí en el stream de Liga Ace. Mañana los quiero bien vergas, se va a poner bien sabroso el torneo. Va a estar un servidor, va a estar Colt y va a estar Jaseo. Vamos a estar narrando, pasándolo ahí, pasado de lance, vamos a tener el torneo bien cabrón. Narra pedo, no mames, güey. Narra mariguas como unos güeyes que vi la otra vez. Ah, sí, seguida se los paso para que lo estén. ¿Qué pedo, Minacho? ¿Cómo andas, papacito? Miren. Ay, güey. Es el canal. Es el canal de los dedos. Es el canal. Mañana a las 7 aproximadamente vamos a estar iniciando ya con el top 16 de Blame the Beast. Ah, qué baboso, le puse en search. Sí, ya sé. Sorry. Oye, Minio Chris, más o menos en qué nivel andas. ¿Andas iniciando? ¿Andas muy mamado? ¿Andas...? Digo, para ahorita buscar ya viene Lizzy Dude. Pero Lizzy Dude es top, güey. No, tampoco no quiero que me le rompan en el ojete a mi compa el Neocris, güey. Imagínate que venga iniciando. Soy level cofero. ¿A poco le va a caer el Lizzy Dude, güey? Pues miren, el room ya está. Ah, para que vayas entrando, mi estimado Neocris, es W5N32C. W5N32C. Ahí está. Dejen, actualizo el título de stream. Salt Fight Club, signo de interrogación. Ay. Ahí está. Ya actualizamos también el stream. Desgraciadamente, Boika tuvo algún... Perdón, Kaneki tuvo algunos problemas. Que no llegó con muchas ganas de jugar y la chingada. Y pues, no quiso jugar. Lo repito, pues aquí no se le obliga absolutamente a nadie. No es obligación. Así es que, no quiso. Y Boika, pues obviamente... Pues ya tampoco se le quitaron las ganas, y lo entiendo. A la verga, el Easy Dude, güey. Verga, ya empezamos con problemas. A ver, Minio Chris, ármalo. Ármalo tú, me pasas el room. Todo para que el pinche room no jale, güey. Me caga esto. Ni pedo. Easy Dude, ¿vas a jugar, güey? O sea, ¿tienes ganas de venir agresivo, güey? Sí, cierto, güey, está el canal. No les cuesta nada ir al canal y pedir enfrentamiento. Yo con muchísimo gusto los agendo, se les hace su flyer bonito. Y todo, güey, o sea, no mamen. Luego están como el pinche Red, que reta a todo mundo en todos los canales, güey. El güey quiere que ande detrás de él, agendándole todo, no mames. Ahí está el pinche canal, güey. No puedo agendar todo lo que... No mames, si no acabo nunca.
Yo tranquilo, Meneocris. Mira, yo no tengo prisa. Yo no tengo para nada prisa. Yo estoy tranquilo, yo estoy sereno. Yo sé que mañana tengo Blame the Beast. Ay, güey, ya tengo enfrentamiento chingado, güey. Ay, güey. Pregúntale si nos puede aguantar o trae prisa, güey. Qué desmadre, güey. Aguántame, no crees. Mira, se conecta la primera, a ver que tú vas tu ruta, es el rom. Es el rom. Me encanta AF, güey, porque somos un desmadre. Aquí nunca sale nada, güey. Nunca sale nada como está planeado, güey. Nada, nada, absolutamente nada. ¿Qué pedo me abel, a huevito? A huevito. Ya sé qué chingado vamos a hacer porque pues me marcan un tiro, luego que no se puede y luego que no llega el rival y su pinche madre. Ya uno no sabe qué pinches hacer. Las dos aquí, si queremos prendemos la de PC. Entonces, ¿qué pedo? ¿Hay rival para el Neocris o nos vamos al Plosar? Al cabo, pues ya mínimo salió un enfrentamiento los dos. Díganme qué hacemos, papacitos. Tampoco ve la sala este, homie. No, pues ya la quité, güey. A ver. A ver. Vamos a ver si los dioses del online quieren que nuestro compa, el Neocris, juegue. Venga, pinche juego culero, es lo tuyo. Vamos a ver si tenemos Stripe. Vamos a ver si tenemos Stripe. Vamos a buscar su pinche madre. ID, a huevito. A 3B. W. MN. Y B. Vamos a buscar. Ahí está el Neocris. A huevo. Voy a tener un enfrentamiento de A huevo y los veo a los dos, güey. Qué bonito. Qué bonito es cuando ves a los dos pinches monos, güey. Qué bonito, es hermoso. Órale, güey, se me va la vida. Ahí está. ¡Ey! Ya estoy listo. Ok. Va a ser un amistoso primero a 5. Para que se calen, papacitos. Para que se calen. Digo, porque ese tiro no estaba agendado. Este tiro no estaba agendado. Y no quiero. No quiero que se ponga feo el pedo, ¿ok? Vamos a poner a Neo. No, no, no. Si es a uno, mejor, ¿eh? Porque acuérdate, mi estimado Neocris, que esta madre a veces te desconecta. O sea, si es a uno y regresamos, no hay pedo. No hay pedo, porque sí. Sí, pues, sí me puedo perder la partida. Y mejor tardarnos a que se pierda la partida. Ah, un primero a cinco. Un primero a cinco, ¿cómo se llama? Amistoso. Primero a cinco amistoso. O sea, aquí todas las partidas son amistosas. Pero pues. Ok, ya ni sé cuál pinche Saltify Club es porque esto es un desmadre. Pero ahí está, vamos a tener un poco de Stripe. Y nos vamos a mover a Plosar con el enfrentamiento de Red a continuación. ¡Feliz cumpleaños, Red! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Chingas a tu madre! ¡Vámonos rapidísimo! ¡Vámonos rapidísimo! Vámonos rapidísimo al primer enfrentamiento. Vamos a tener a Neocris del lado, el jugador número uno con la waifu, con la rubia, piernas largas, con Milia. Y vamos a tener a Easy Dude. A Easy Dude no es mexicano. Easy Dude es de Colombia, según recuerdo. Creo que sí. Si no, ya me corregirás.
Y cuidado, porque rapidísimo haciendo de las suyas, metiendo mucho daño el vampiro fronterizo. Cuidado, excelente con el cross-up, viene la confirmación. Uy, uy, el doradito para parar el carro, ponerla contra la esquina. Cuidado, cuidado, peligro, peligro, excelente la confirmación ahí por parte de Neopriest. Se va a lanzar a la ofensiva, tiene disponible la barra, tiene disponible ya el 75% de tensión. Cuidado con el disco, cuidado con el proyectil. Intentando salir de problemas, uy, 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 el moradito manteniendo la presión, pero el daño no es suficiente. Cuidado que con, simplemente va a abaniquear ahí Easy Dude. Y con eso estamos viendo ya el primer round para Nago, para el de Colombia. Si es que estoy correcto, díganme si estoy correcto, por el amor de Dios. Cuidado con el Iron, uy, 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 bloqueando correctamente el board. Se va esa herramienta, termina siendo ahí inútil. Cuidado con el slide, cuidado con la barrida, bien con la conexión, bien con el daño. Milia no es tan de papel como Chip, pero aún así el daño es impresionante por parte ahí del vampiro fronterizo. Uy, está conectando el overdrive, no la va a matar, pero sí me la deja casi inválida. 90% de salud de la waifu ya se fue, se desvaneció y ya no va a volver. Vamos a ver si un milagro nos dispara al tercer round. Mientras tanto vemos la ofensiva. Uy, cuidado, excelente con el spacing. Viene el castigo total por parte de Neocruz. Bien con el agarre, lo ponemos a dudar. Todavía el burr disponible, excelente con la confirmación. Va a romper vidrio, claro que sí. Volvemos al centro del escenario. Uy, la barrida bien bloqueada, el doradito. Queda muy lejos ahí para que cayera los estragos del Drummond doradito. Y con eso estamos viendo ya el primer enfrentamiento que le está perteneciendo a Easy Dude. Es primero 5, ya saben. Ya, se notan unos cuantos spikes. Esperemos se reduzcan. Pues ya saben, pues. Ecuatoriano, chingada madre, homie, el chat. Pues ando en chinga, güey, aguanta. Oigan, ¿saben cuál es la...? Ya no sé cuál es la abreviación de dos letras para el país. Si es S, sí, ahí está. Si es S. E-C para Ecuador. A continuación vamos a tener el Certified Club número 102. Red se enfrentará a nuestro compatriota de Guadalajara en Plusar. Mientras tanto nos vamos rapidísimo ya al segundo enfrentamiento. Cuidado con el counter, la barrida de inmediato, el burst de inmediato, parando el carro de inmediato, midiendo las hostilidades. Cuidado con el burst ahora perteneciente a Nago, al vampiro fronterizo. Excelente con la conversión, la confirmación, poniendo en problemas a Neocris. Cuidado porque venía el agarre, venía la mordida. Y es momento de ponerlo a adivinar, arriba, abajo, izquierda, derecha. Excelente con el mix-up, cuidado con el azulito, el dorado. Termina parándole el carro a Milia, a la rubia hermosa, a la waifu. Uy, 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 cuidado, bastante arriesgado. El anterior lo está catapultando, metiendo buen daño. No hay barras disponibles. De nuevo conecta. La tiene contra las cuerdas, la tiene contra la esquina. La barra de Risk de manera impresionante ya había subido. La confirmación es correcta por parte de Easy Dude. Estamos viendo cómo está tomando ya el primer round de este segundo enfrentamiento. Bien con la conexión, bien con el daño. El burst ahí para darle un poco de respiro a Milia. ¿Dónde vas, chiquitita? La responden con todo y todo. Va a romper el vidrio. Claro que sí, reseteamos el neutral, pero el 90% de la salud de la waifu ya se fue, se desvaneció. Intentaba entrar el gol burst, se alcanza a impactar. Red Roman cancel, nada que hacer ahí para Neocruz. Y en este momento Easy Dude está tomando el segundo enfrentamiento. No hay reino de las sombras, recuerden, amistosos, no hay reino de las sombras. Es que no lo estén cantando, banda. Si es que no estoy leyendo el chat, pero ya me los imagino. Come, por favor, estamos en Stripe. Después de... Güey, después del primero a cinco. Bueno, andan bien agresivos con uno. Pinche Samu, güey. Pichi Samu, aguanta, güey, aguanta. La verdad no rompería la pared si no se va a morir. Prefiero mantener la presión en la esquina, devolver a la mitad de la pantalla. Pero es que también llega un punto en el que están pegados a la pared y pueden rebotar lejos de la esquina. Así es que creo que es mejor asegurar el daño. Pero pues cada quien. Vámonos entonces rapidísimo al tercer enfrentamiento. Ya iniciando rapidísimo la presión de Easy Dude. Manteniendo raya Milia, 50% de la salud de la waifu ya se fue. El antiaéreo, ¿a dónde va, chiquita? Manteniendo la presión, Retroman Cancel. Va a continuar la avanzada. Cuidado con el pisotón, la mordida genera y el perfect. Y el primer round del tercer enfrentamiento.
Cuidado, cuidado, peligro, peligro, cuidado con el Burs, ahí cae en saco roto, viene la ofensiva, excelente la confirmación por parte de Nokris. Nokris parece que está teniendo unos cuantos problemas en cuanto al matchup, no puede lidiar con la presión, pero una vez entra con esa Milia, tiene muy buen control, tiene muy buenas conversiones y trabajo de combo. Así que simplemente es cosa de entrenar y mejorar, pero en este momento el de las botas, el que se viste así todo guapo y hermoso, está tomando ya el tercer enfrentamiento. Homie, por fin pusieron precio regional en República Dominicana, con lo que compraba una sub antes puedo pagar 5 subs ahora, a huevo, güey, a huevo. Creo que va siendo hora de sacar sol. Observa bien, Rack, ese es el nao que tendremos que hacerle 10-0. No mames, güey, los van a putear bien, cabrón. Güey, ¿para qué le ladran al Easy Dude, güey? Neta, le van a... No mames. Ah, no, bueno, sí. No, bueno, es que está pesado el Easy Dude. O sea, lo consideran top en su región. Les voy a pedir el canal de donde está el Costa Rica en contra de México. Digo, si alcanzamos a hacerle raid. Bueno, no sé cuánto tarda el evento, pero ahí díganme cómo va también, por favor. Mientras tanto vemos la confirmación ahí del lado de Easy Dude. Intentando confiar. Uy, el doradito le funciona. Vamos a ver si Neocris puede entrar correctamente. Tiene barra, lo tiene todo. Lo está poniendo contra las cuerdas. Viene la ofensiva. Retroman cancel. Es momento de adivinar arriba, abajo, izquierda, derecha. Por el purpo, el de uva. Para continuar la avanzada. Excelente con el agarre. La barra de Riz bastante arriba. El azul para intentar pararle el carro a esa Milia. La ponen contra las cuerdas. Bien con la confirmación. Hay Burr disponible para Easy Dude. Se nos pone loco. Uy, 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 uy. El Blood Rage de lado a lado, de esquina a esquina, me atropellan al vampiro fronterizo. Y estamos viendo cómo Milia Rage con la ayuda de Neocris están tomando ya el primer round del enfrentamiento número 4. Cuidado con el Gold Burr, se acaba de perder. Se perdió la opción defensiva, pero se ganó barra. Uy, 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 el anteaero llega muy corto, no lo puede aprovechar. Pero aún así no hay castigo ascendente. Ya estamos escuchando esa increíble rola. El Burs ahora por parte de Milia, por parte de Neocris, intentando recuperar un poco de compostura. 45%, ya 50% de la salud se fue, se desvaneció. Intentando hacerlo dudar, intentando castigar a como dé lugar. Cuidado con la sangre, cuidado con el Blood Rage. Uy, la ofensiva. El daño es impresionante, 90%. Se nos cae ahí de hambre, concretamente Milia. Y nos vamos rapidísimo al tercer round de este cuarto enfrentamiento. En la pared ya disponible 55% de daño en ese combo, en esa entrada. Y en este problema está en problemas Neocris de nuevo con el anteero, mandándome a volar a la waifu. No hay entrada, cuidado, cuidado, excelente con el overhead. El dorado de inmediato sabe lo peligroso, está respetando muy bien a Neocris. Sabe lo peligroso que es que una vez que Emilia entra. Así es que va a evitar cualquier tipo de oportunidad, cualquier tipo de equivocación. Burr disponible en el antiaéreo, queda muy corta Milia para el castigo. Uy, 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 viene la ofensiva por parte ahí del buen Nago, por parte de Easy Dude. Cuidado con el antiaéreo, la patineta no alcanza a castigar. Del lado a lado, de esquina a esquina, desenvaina el vampiro fronterizo. Y en este momento estamos ya 4-0. Nago se me hace un terrible matchup para Milia. Modo perreo, entró el vampiro a huevo. El Dude es mi vecino y yo veo cómo sacrifica morritas para ganar poderes prohibidos. ¡Güey! No mames. Nago es terrible macho para Leo. ¿Ya vamos a empezar con el Don't Play? Yo también quiero entrar. Yo también quiero jugar. Vamos al quinto enfrentamiento. Ay, güey. Vámonos rapidísimo al quinto enfrentamiento. Cuidado, excelente con los anteriores. La conversión por parte ahí de Easy Dude castigando. Y es momento de adivinar arriba, abajo, izquierda, derecha. Intenta castigar a como dé lugar. Intenta levantar las manos esa rubia.
Neocruisen problemas contra las cuerdas totalmente bien con la barrida. Red Roman Cancel, continuamos con la ofensiva, simplemente deleteando la salud. Le queda un pixel, le queda una oportunidad bien con el counter. Ahí la patineta alcanza a castigar de nuevo. Repetimos la dosis. Red Roman Cancel me lo va a mandar a volar, claro que sí. A coste del neutral lo reseteamos. No hay antiaéreo, puede hacer el milagro bien con el Red Roman Cancel. Está el Burst, uy, estira la mano el vampiro fronterizo. Y estamos viendo cómo le para el carro ahí a Milia, pero se nos prendió en ese momento Neocruise. Aprendiendo muchísimo del matchup, uy, rapidísimo el respeto al rival, bursteando de manera anticipada. Sabía que podían venir las complicaciones, sabía que podía venir el daño. Gastando esa valiosa herramienta, cuidado, peligro. Se nos prende correctamente Milia en este momento, bloqueando correctamente la entrada. Red Roman Cancel, uy, hay Burst en este momento. Uy, cuidado, dame Burst, Senpai. Lo baiteó correctamente, lo castigó. Está en problemas nuestro amigo Neocruise. Y con eso, simplemente está impactando, está confirmando el ecuatoriano, el buen Isidut. Está haciendo el 5-0 y tomando este enfrentamiento amistoso. Muy bien. Muy bien, amiguitos, muy bien. El Isidut está pesado. Obviamente le agradecemos a los dos, le agradecemos a Isidut por caerle a cotorrea, le agradecemos al Neocruise. Tranquilo, mi Neocruise. El Nago está... Está mamado el Nago, güey. Está guapo. Pues todos confiamos en la waifu, pero así es esto. Muchísimas gracias a Neocruise. Cuando quieras, algún enfrentamiento, te invitamos a pasarte al Discord, al de AF. Te invitamos a pasar al Discord de AF. Ahí hay un canal específico, hay una categoría específica para que tú agendes un enfrentamiento con quien tú quieras. Si la otra persona acepta, los agendo a cierta hora. De hecho, por eso teníamos estos enfrentamientos, pero no se llevó a cabo. Tú agendas, digamos, hoy por ejemplo tengo dos enfrentamientos ya agendados. Y con todo gusto se hace un primero a 10, se le hace un flyer y se le da a la narración, obviamente. Así es que ahí te recomiendo fuertemente que estés en el Discord de AFGDL. Al cabo andamos activos. Y pues vámonos al siguiente, ahora sí. 10:30 también. Tengo PC, pero aún no me he comprado Stripe. ¡Ah, pinche Isidut! ¡A huevo! Te vamos a tener en PC también. Muy bien. Ahora vamos a tener a Red. Vamos a tener un primero a 10 en Plus R. Vamos a tener un primero a 10 en Plus R. Vamos a tener... Ah, cabrón, ¿por qué? Güey, ¿cómo va México contra Costa Rica? Please, denme retroalimentación. Digo, no puedo verlo, ese no lo puedo ver. Contra Radiant Anselt. Va a ser el enfrentamiento. Vamos a tener al mamador... RD4, así se pone, no es mi culpa, en contra de Radiant Anselt. Claro que sí, esto va a ser en Plus R y va a ser el Saltify Club número 102. Para el número 100, digo, ya lo pasamos porque no nos detenemos. Para el enfrentamiento número 6 tenemos algo ahí especialito. ¿Te tiran al restream si haces recast de las Olimpiadas? Yo creo que sí. Sinceramente yo creo que sí. Ontami. No la veo. Ah, ya lo vi. Escritorio. Ah, no sale mi escritorio. ¿Qué pedo? ¿Por qué no sale mi escritorio? Maldita sea. Captura de ventana. Ontami escritorio. Ah, ya sé por qué. Ahí está. Ya sé por qué. A ver.
A la madre, güey, qué velocidad. Bueno, el escritorio supongo que lo van a editar un ratito más. Qué velocidad, güey, nomás. Yo soy veloz, escuchao. Escuchao, perros, escuchao. Ok. Homie, paga mis homie puntos. Ah, yo no hice esa madre, güey. ¿Quién la hizo? Ah, chido, güey. Dejen hablar la siguiente predicción. Ahí está. Incluso está en el stream oficial de Twitch y me dice que no está disponible para mi región. Si Radian llega a 5, regalo sub, si no, jeje. Te tiran el stream, ok. ¿Qué pedo, Pitch Colt? No mames, gané más puntos que gané viendo durante la pelea que los que gané con la predicción. Ahí está la predicción. Ya tengo listo. Ay, güey. Recuerden, papacitos, que mañana es Blame the Beast. Ya les pasé el video como 2-3 veces. Lo voy a seguir pasando, me vale madre, está bien chido. Vamos a crear un room. Single. Alright, quería password, pero it's locked. Perfecto. Ay, güey. ¿Cómo era apagado? ¿Qué pedo, misachín? Hoy vamos a tener Homie Reacciona. Después, terminando este enfrentamiento, vamos a tener a Red en contra de Radiant Ansel. Es el siguiente enfrentamiento a continuación en Plosar. En el canal de F2Ten voy a pasar. Ya está la llave de stream para que lo chequen. Y terminando, vamos a tener Homie Reacciona. Ahí está. Ahí está la llave de stream. Ahí está Red. Perfecto. ¿Todo bien? Ay, sí, cierto. Espérenme. Aguanten. Necesito. Es que este es otro. ¿Qué vamos? Esto es otro marcador. Este no es el mismo. O sea, yo bien verga ya tenía listo el marcador y. Y no es el mismo marcador. No es el mismo marcador. Es un marcador distinto. Perfecto. Copy. Ok. Salt Fight Club 0102. ¡Ay, qué rico! ¡Perfecto! Todo listo de mi parte. Aposté por ti, perro. No me hagas quedarme en la calle. Otro juego con lobbies culeros. ¡Basta, SW! Se murieron mis FT, pues. A ver, Mark. ¿Quieres un FT contra Rakios? Con todo gusto, agéndalo. Y le echamos alecita, le echamos ganas. O sea... Aguanta vara, güey, no te enojes. Arrecar de los Juegos Olímpicos y le pone la interfaz de Mario Sonic and the Olympic Games y dices que es un juego y te invito a usted. ¿Ya viste el gameplay de Halo Infinite? ¡No mames! Se ve perrísimo Halo Infinite, no mames. Tengo un chingo ganas de jugarlos, güey. ¿Por qué te dejé en la calle, güey? Se fueron todos mis 42,000 puntos. ¿Por qué? ¿Elegí al ganador, a Lizzie Dude?
¿De qué hablas, güey? O sea, no es como que me haya equivocado. El ganador fue Easy Dude. No me los pagaron. Pues, no sé. ¿Qué pasó? ¿Te equivocaste o algo así, güey? Yo no tengo control de los puntos. Ahí actualiza, así te lo han de ver. A mí sí me los quitaron. A lo mejor, ¿cómo se dice? Apostaste por el buen Neo Creed, güey. Bueno, vámonos. Vamos al enfrentamiento. Radiant Angel del jugador número uno con Justice. Pidan un deseo porque vamos a ver a Justice. ¡A la madre! Con el color del Eva 02, a huevo, güey. Ya ganó Radian, güey, ya. Ya no voy a narrar nada, güey, para mí ganó Radian. Se va a la verga el rey. Vámonos rapidísimo al primer enfrentamiento. Justice es una personaje no muy utilizada. Recuerden que no pertenecía al balance de Action Core. O sea, una personaje añadida simplemente como boss, como secret boss. Tanto ella como Cliff no estaban en el balance de Action Core. Fue hasta Action Core Plus R donde la balancearon ambos personajes y era totalmente válido utilizarlos. Excelente con el counter, viene la confirmación con los proyectiles, cuidado, metiendo daño. Ahora el que está entrando correctamente es Johnny. El burst en el aire bastante arriesgado, pero está funcionando. De aquel juego de proyectiles está funcionando correctamente a Justin. Tiene unos overdrive bastante, bastante pesados. Si los llevo a conectar, podría meter muchísimos problemas a Rey. Mientras tanto vemos la niebla, el counter de nuevo está castigando correctamente. Cuidado con los proyectiles, no puede sanear correctamente la estadía de Johnny. A dónde va chiquitito, cuidado con la barra, excelente con el Force Break. No hay reversal, no hay barra en este momento. Estamos soltando el billuyo, excelente con la confirmación después del agarre. Y es, uy, correcto, ahí el buen Red Demon, el mamador, tomando el primer round, el primer enfrentamiento. Cuidado con los proyectiles, midiendo correctamente. Uno de los problemas para manejar a Johnny, si no cuentas con mucho nivel, es la movilidad. Digo, tienes que tener bastante control para aprovechar la movilidad que tiene Johnny por default. En este momento estamos viendo cómo no le importa para nada a Red Demon. Tiene buena manera de castigar correctamente a Justice. Excelente ahí con el Gold Burst, generando el 100 de tensión. A ver si lo aprovecha. Está la barra. Uy. Bastante, bastante tranquilo Red. No quiere problemas. Tiene kills por todos lados. Intentando ir lidiar, intentando castigar correctamente. Engañando. Vienen los setups, vienen los mix-ups. Ya se acabó la barra. De nuevo me lo van. ¿A dónde va, chiquito? 100% de tensión para Johnny. Cuidado con los post-break. En cualquier momento vemos las constelaciones. En cualquier momento vemos los EX. Uy. De nuevo poniéndolo en problemas. Haciéndolo dudar. Castigando correctamente. Bastante, bastante sereno el juego de Radiant Ansel. No le ha funcionado aún. El Red está bien, bien plantado. Bien plantado en conforme a cómo enfrentar a esta amenaza llamada Justice. Así es que con eso nos vamos rapidísimo. Estamos 1-0. Ya mañana es Blame the Beast, perros. Ya mañana. Ya mañana, perros. Ayuda, joven, me hackeó el score. ¿Cómo más lograste que el Messi no tuviera sombra? No sé, güey. Yo no hice nada. ¿Qué significa MMDR en el nombre del Red Mamador? Simón, si es mamador, le pregunté y me dijo. Me dijo que es mamador. El martes enseñan a la Kira. A huevo, güey. A huevito. Por cierto, ahorita queda el call. ¿Vamos a poder poner copypaste o no? Con una mano en el corazón, dile a mi público si va a poder hacer... a huevo, güey. A huevo. Ya con eso, güey. Ya con eso me veo. Nomás no nada manchado, ya saben. Ahora sí nos regañan, pero copypaste sanas y bonitas. Estamos ya en el segundo round del segundo enfrentamiento. Viene el señor con proyectiles intentando mediar a como de lugar Red. Cuidado porque tiene disponible toda la atención. Uy, el agarre, el counter, perdón. Pensé que había conectado ahí el agarre Johnny, pero para nada. Bien con la confirmación, poniendo en problemas. Uy, ya hay burst, pero no hay muchos recursos para Justice.
No hay muchos recursos. El Burr desesperado quiere asegurar el round como de lugar. Cuidado, cuidado, peligro, peligro. No hay flawless defense. El chip damage me parece que se encarga. Se encarga de darle en este momento la victoria a Johnny en este primer round ya del segundo enfrentamiento. Y cuidado porque hay monedas, hay billuyo, hay de todo. Ryan Ángel es nuevo, me parece, en la comunidad de AF. Creo que no sabe o no sabía correctamente lo que hay. Si es que se pierde 10-0, esperemos no sea el caso. Esperemos no tenga que entrar a esa parte, a ese lugar devastador donde solamente guerreros caídos habitan con ganas de salir. Y cuidado con el daño a la ofensiva. Excelente el castigo por parte de Reno. Tiene muy acostumbrado al nivel. Bien ahí. Quemando toda la barra. Quemando todos los recursos. Asegurando el 2-0. Y tomando ya el enfrentamiento. No, el mamador haciendo de las suyas muy bien. El mamador. Que spamen. Ay, güey. ¿Cuándo metieron a Justice y a Johnny en The Stripe? ¡Ah, sí es cierto! ¡Seguimos jugando Stripe! ¡Qué pendejo! ¡Déjalo cambio, güey! ¿Por qué no me dicen? ¡Ah, déjalo cambio! ¡Ay! ¡No manches! ¡Y la rolota que está sonando, güey! ¡La rolota que está sonando! ¡Ya lo cambié! El Ansel es de Guadalajara. De hecho lo acabamos de conocer, entró a la comunidad desgastando gente y Red Bull ya ves que no tiene nada que hacer. De petanas, no mames, ¿todavía existe? ¿Neta existe? Dime, güey, dime si todavía existe esa madre, güey. ¿Neta todavía existe petardas? No chingues, güey. Y el curso en el aire, el castigo con el grab, nada que hacer ahí para Ansel. Ay, qué triste, güey. Vámonos al segundo round del tercer enfrentamiento. ¿Qué pedo que verá? ¿Cómo les va a la Federación Mexicana ahí contra Costa Rica, papacito? Bien con el daño, bien con la continuación, quemando overdrive, quemando barra, haciendo de las suyas, intenta como de lugar evitar los problemas. Radiant Ansel intenta salir ahí con el torneo, bien con el cross-up, haciendo de las suyas, con los recursos no son eternos, evadiendo responsabilidades, el proyectil todavía continúa su camino. Justice tenía un daño descomunal en la mención Action Core, les recuerdo, esta personaje no estaba incluida en el balance. Y era una personaje devastador. Creo que era básicamente los dos grandes problemas. Porque también Cliff tenía un daño impresionante. Era un daño impresionante de que tenía más que de algunos movimientos manchados. Es que vamos a ver. Uy, cuidado, alcanza a caer. Excelente. ¿A dónde va, chiquito? Ahí barra. Uy, el Burst. Sabía perfectamente que venía el Burst. Lo está bloqueando correctamente. Parece que no lo puede terminar Red Demon. Ahora sí respira un poco en este momento, Ansel. Cuidado con los proyectiles, excelente el anterior, esperando, castigando. Y en este momento el segundo round le pertenece a Justice. Le dejaron el overdrive que carga el rayo así bien manchado. Me acuerdo que esa pinche madre bajaba puntero, güey. Y lo recuerdo bien porque un cabrón que jugaba con él, el Action Core, la agarraba. Y yo de, güey, no mames, no son del balance. Y la agarraba, güey. Aún así lo chingaba, pero si conectaba con él, con ese rayo, si era como 50% de la salud que tenía. ¡Madre! 2-1. Ah, era, vamos a alcanzar a hacer el raid para allá. Y ya, o sea, hacemos el raid y ya luego, pues los que quieran quedarse aquí con Homie Reacciona, pues nos quedamos con Homie Reacciona. Borró Japón a la madre. Oh, gran señor del reino de las sombras, acepta esta nueva ofrenda con misericordia. Recuerden, amiguitos, si quieren ver Stripe, la delegación mexicana está jugando en contra de Costa Rica. A la madre, eleva 0-0-2, güey. No, el anterior era el 0-1, es el 0-2. Perdón, man. ¿Cómo reacciona al modo historia de XRD? Nada más. Ay, no tengo el canal. De hecho, se los pedí hace rato para tenerlo a la mano y hacer el raid hace ratito. Ahorita a ver si mi rata te pasa el canal.
para ver a la delegación mexicana en contra de Costa Rica. Gracias, querido. Uy, excelente con el antero. Puede venir el castigo por parte de Justice. Güey, yo... ¿Cuántos vamos? Ganó Radio en el pasado, ¿no? No, no lo ganó Radio. Pues el chiste es que quiera volver. Uy, el proyectil bien castigado. Cuidado. Alcanza a responder a dónde va chiquito. Llueven las minas por todos lados. Viene la ofensiva por parte de Brett Demon. Cuidado, le quemamos los niveles. Claro que sí, excelente el castigo. Hay barra, no la puede utilizar ahí detrás. Güey, ya me dio hipo. Me dio hipo. Ay. Segundo round. Ay, güey. Segundo round de este enfrentamiento. Ya el cuarto. Agua, huevo, le va a 0-2. Claro. No, no me estoy muriendo, güey, pero sí me dio hipo. Ay. Viene el castigo por parte de Johnny, excelente, quemando los niveles dentro de la suya, soltando el yuyuyo. Poniendo en complicaciones, poniendo ahí, haciendo de la suya, suyo, respetando, pero... ¡Uy! El Grab Burst ahí, dame Burst Senpai, viene el castigo, excelente, con el parry, haciendo gajes del oficio, haciendo ahí totalmente gala del nivel mostrado. Y en este momento Red Demon está tomando el cuarto enfrentamiento, 4-0. ¡Hijo de la chingada! ¿No nos seguías, cabrón? ¡Pinche Easy Dude! ¡Vales verga, güey! ¡Vas a ver, cabrón! ¡Vas a ver, puto! ¡Te creemos, Easy Dude! ¡Vámonos rapidísimo! ¡Al quinto enfrentamiento! ¡Volvemos al EVA 01! Volvemos al EVA 01. Hasta el momento el castigo de Johnny ha sido devastador ahí con el Domatch y Red Roman Cancel para continuar la presión para mantener seguro la estadía de Johnny. Está aprendiendo poco a poco Justice, está aprendiendo poco a poco Radiant Answer. En definitiva hemos visto cómo su juego está cada vez mejorando, está cada vez castigando más a Johnny, pero no ha sido suficiente para ponerse en el marcador. Y recuerde, el Reino de las Sombras es un sitio peligroso. El Reino de las Sombras es un lugar al que nadie quiere llegar, al que nadie quiere asistir. Hasta este momento, no hay nadie que haya salido del Reino de las Sombras. Uy, bien la ofensiva, excelente con la conversión, castigando a primer lugar. Sale de problemas, sale en este momento Justice intentando tirar minas. El Burst no está disponible de 50% de tensión. Vamos a ver si la puede aprovechar. Cuidado con el Yuyuyo, cuidado con las monedas. El Ruiz subiendo a todo lo que da. Ahí está el counter, ahí está la ofensiva. Alcanza a castigar en este momento. Red Demon está tomando RD4, el mamador. Ya el primer round del quinto enfrentamiento. Vámonos. Yo le digo Demon, así Demon, maldito. Vemos allá al Demon, castigado totalmente. El Burst no le funciona, el castigo total para Justice. El castigo es total en este momento para Justice, está en problemas Red. Uy, el simplemente la firma. Y con eso ya estamos 5-0, bandita. El demonio rojo a huevo. Como jugador de Justice, siento que le falta algo más de paciencia. ¿Juegas Justice, cabrón? ¿Neta? Güey, no mames. Tú sí tienes un chingo de sorpresas, pinche Easy. Yo digo demonio, güey. A la verga. Totalmente la suscripción. A ver, ¿qué dice? Primero quiero dejar en claro que en ACW nadie sabe escribir, redactar ni armar historias por sus juegos de pelea. ACW es buena música, incluido diseños, mecánicas refinadas. No, buena historia. Él si está o no infravalorada va a ser totalmente dependiente de la subjetividad de quien te responda, dependiendo de qué tan fanático sea de la saga. Pero, uno, ¿cómo se festejaron los... ¡Ah! ¡Ya sé cuál run es, güey! ¡Ya sé cuál run es! ¡Saludos, güey! ¡Saludos! El chamuco.
está padre, güey. Había un luchador llamado el Demonio Rojo, ¿no? Yo como que me acuerdo. Mientras ya nos dejamos de mamada. El Town todavía grosero en este momento. Se nos va a prender Radiant Ansel. Cuidado, se nos va a prender el Red. Viene el castigo total y parcial. Alcanza a salir de complicaciones con todo. Town viene la neblina excelente con los niveles. Viene el castigo, la confirmación. Había barra, había pecharle aguacatito. Y con eso estamos viendo cómo Red Demon está consiguiendo ya el primer round del enfrentamiento número 6. Sí, güey, el town, sí, no, poca madre, güey, poca madre para el Radiant, excelente. Tiene la confirmación con el Yomanchi, con el rojito, el de fresa haciendo de las suyas, poniendo en complicaciones el grapa, ¿dónde va, chiquitita? Continúa el daño, continúa el baile, hay barra, la alcanza a quemar, el overdrive no le va a funcionar mucho ahí a Radiant Ansel, no le va a funcionar mucho, está en peligro, intenta tomar distancia, no hay recursos, simplemente el burst de su lado. Ya perdiendo un 70% de la salud. Uy, rebotando completamente con el counter. Viene la ofensiva correcto ahí. El uso de las monedas. Continúan los niveles. Continúa la katana. Continúa el daño. Continúa Johnny. Continúa Red Demon. Uy, cuidado. Cuidado, peligro. Intenta hacer el grab simplemente. Quiero terminarlo con un grab en este momento. Red. ¡Rey! Alcanza a castigar y ya estamos 6-0, banda. El rol más que... ¡Ay, güey! ¡No mames! Ese está hermoso, güey. Ese está hermoso porque... Porque... Güey. O sea, el de Celica, el del run de Celica, mi compa el... Estábamos iniciando con AF. Y mi compa el... Al Metal Wolf. Saludos al Metal Wolf. Estaba compartiendo el grupo así de, ay, cáiganle al grupo de Facebook de FGDL, ¿no? Ahí estamos cotorreando, estamos creando una nueva comunidad. Y el vato le pone el muro de texto, güey. No mames, estuvo bizarro de amares, güey. Estuvo bizarro de amares, o sea, literalmente el pinche muro de texto. No, güey. Banda, les recuerdo que mañana el torneo Blinded Beast no va a ser transmitido en FGDL. Va a ser transmitido por gente de FGDL, creo que sí, digo. De la narración, obviamente, apoyando la narración. ¡A la madre! ¡Excelente por parte de Ryan Ansel! Les recomiendo que sigan el canal de Liga Esports, Liga Esports, para que estén al tanto. Para que estén al tanto de las actividades de mañana de Blinded Beast, el canal de Twitch. Si siguen la página de Facebook, mañana van a estar viendo otro torneo. Pero si están siguiendo el canal de Twitch, mañana van a estar viendo Blade the Beast. Hay por ahí de las 7 aproximadamente. Aproximadamente ya van a estar viendo Blade the Beast. Le regaló 50 de Twitch. Con el respect. Pero el respect no genera barra. Yo me acuerdo que en XRD no generaba barra. La mala burla. Porque había un vato que me topaba en línea que el güey usaba respect y no me daba barra. Una vez se equivocó y sí me dio barra porque usaba la burla. Vámonos rapidísimo al tercer round ya de este enfrentamiento número 7. Nos vamos rapidísimo al enfrentamiento número 7. Al tercer round, en este momento bien con el counter, está despertando el Radiant Ansel, parece que puede evitar correctamente el reino de las sombras, puede venir el castigo, cuidado, se nos está prendiendo Red, quiere evitar acomodar el lugar, perder cualquier enfrentamiento, va a mantenerlo a raya, cuidado, peligro, intenta castigar con el overdrive, los proyectiles, no hay mina, va a entrar en este momento Johnny, excelente con el castigo, uy, hay barra, hay tensión, claro que sí, vamos a quemarla, ¡Rey! Metiendo buen daño, metiendo bien la confirmación. Continúa el daño, continúa el baile. 70-80% de la salud está desvaneciendo. Hay la neblina. Hay tensión disponible para Justice, pero no le dan chance de utilizarlo. El boost está disponible, cuidado con el utilizarlo. Sabe perfectamente Radiant Ansel que lo está buscando el Johnny. Intenta salir de complicaciones. ¡Ay! Me le paran el carro. ¡Ay! Termina este tercer round y estamos 7-0, banda. ¡A la madre! ¿Confirmado? Pues no. Ok. Ahí está Cole diciendo, sigamos 120 viewers.
regalamos ahí un Stripe de PlayStation para que le caigan, papus. Para que le caigan. A ver si me lo gano. Puro pedo, ¿no? Obviamente no me lo puedo ganar. Vamos rapidísimo al octavo enfrentamiento. Vamos rapidísimo al octavo enfrentamiento. Viene el castigo a Ivy Yuyo. Ay, mi Yuyo, ay, monedas, claro que sí, viene la conexión, el agarre, el burst en este momento ahí para Radiant Ansel intentando salir a como de lugar, intentando respirar, la confirmación de Johnny es correcta, continúa el baile, ¡uy, ¡ámalas! ¡Ah, cómo eres mamón, Isi! ¿Cómo eres mamón, güey? Güey, ¿por qué no había seguido este canal, güey? Neta, neta, neta me enfermas, güey. Neta me enfermas de tantos... Tantas formas, güey. Vámonos rapidísimo al segundo round de este ya enfrentamiento número 8. Recuerden que terminando nos vamos a ir a dar el raid. Nomás un ratito. O sea, vamos a dar el raid. Quien se quiera quedar ahí viendo a México en contra de Costa Rica... Y vamos a continuar con el homie. Continuamos con los dos intentos de castigar a primer lugar. Uy, los niveles. Ponemos ahí un stagger completamente a Justin. Los proyectiles. El proyectil choca. No le da ventaja a la waifu para algunos. Aunque no lo crean. Aunque no lo crean, es waifu para algunas personas. Claro que sí. De seguro el rack. El rack cada vez no la de waifu. Bien con el castigo. Confirmando correctamente Johnny y ya estamos 8-0, banda. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Dije que había raros, güey. Yo sabía que había gente rara. No, bueno, o sea, darle el rate a nuestros amigos ahí que lo estamos apoyando. Y a quien se quiera regresar aquí al Homie Reacciona, pues es totalmente bienvenido. Pues le quedan dos oportunidades al buen Radiant. Si no gana un match, sí estará yéndose el Reino de las Sombras. Así es, feliz cumpleaños, Red. Feliz cumpleaños. Que nos cumplas más, amigo Red. Bien, con el castigo, la extensión correctamente. Y por John, excelente el force break. Ya 50% de la salud de Justice. Está siendo drenada, está siendo acabada. Está siendo totalmente demolida. ¿Dónde va? Quita bien el grab. Cuidado con la neblina. Ya está ahí en posición. Viene el castigo correcto por parte de John. El wall break. Perdón, el. Uy, el. ¡Ah! ¿Cómo era el rebote, güey? Se me fue la palabra. Maldita sea. Wall bounce. Es un wall bounce. Sí. Y cuando es ground bounce. La neta, la culpa la tiene Stripe, güey. Si vieron ese wall break tan perro, gente. ¡Cállate, Amfek! Cállate, cabrón. Ya te extrañaba. Vámonos rapidísimos al segundo round de este enfrentamiento, ya número 9. Está en peligro totalmente Radiant Ansel. Está obligado a ganar un enfrentamiento, aunque sea para evitar el Reino de la Sombra. Uy, el Gold Burst le da barra. Vamos a ver si lo puede aprovechar. Cuidado con la distancia ahí, sereno, tranquilo. Le vamos a quemar el Lobo Drake, claro que sí. Uy, a huevo, metiendo todo el daño. Metiendo todo el daño, Gamma Ray desapareciendo prácticamente a Johnny, deleteándolo, tomando bien la iniciativa, cuidado con las minas. Hay muchísima barra ahí para Johnny, vamos a ver si alcanza a castigar correctamente, cuidado porque en este momento se está acercando, quería lo que no quería Justice. Puede venir el castigo, puede tomar el round, acomodé lugar ahí, Radiant Ansel puede ser el inicio de todo, puede ser evitando ahí correctamente el segundo round, está perteneciendo a Justice, está perteneciendo a Radiant Ansel. Vámonos a prenderlos, cuidado con el brinco, viene el anteaero, el castigo totalmente perteneciente ahí al buen Red Demon. Al buen Red Demon, uy, 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 cuidado, cuidado, alcanza a confirmar de nuevo el anteaero, poniendo el burst, no va a regresar, excelente, con el golpe lo ponemos contra las cuerdas. El burst en este momento respetando el rival, sabe lo peligroso que es Justice. De nuevo el counter, cuidado, ¿dónde vas, chiquitito? Minas por todos lados, cuidado con el force break. Se nos está prendiendo el enfrentamiento. Vamos a ver si puede responder Radiant Ansel. Mientras tanto vemos la combinación fallida de Red. Cuidado con el counter. El Burst está disponible. Intentaba mediar de nuevo con los counter. No hay tensión, no hay barra en este momento. Ahí está castigando con el counter. De nuevo. De nuevo en este momento. Radiant Ansel se queda con 10% de la salud. ¿A dónde va, chiquitito? La confirmación era buena. Cuidado con el ground bounce. Alcanza a rebotar. Viene el castigo de los niveles. Nada que hacer para la waifu de Lizzy Dude. Y estamos 9-0, banda.
última chance, última oportunidad, última vida. Original Cyborg Foot. Simón el pitote que... Ay, bueno. Vámonos al décimo enfrentamiento, última oportunidad para Radiant Ansel para evitar a como dé lugar el reino de la sombra. Última, güey, pues lo tiene de fuera, dude. No es como que nosotros lo hayamos dibujado, véselos, ahí está. Uy, ¿qué hago? Ahí está, no va a ser. Esa madre, güey. Tiene código postal esa chingadera, güey. Esa madre bota también. Quieres que uno haga. Uy, cuidado con el burst aéreo. Cuidado con el burst aéreo, perdiendo correctamente. Perdiendo desgraciadamente la oportunidad del burst. Mientras tanto, el daño es correcto ahí, total, para Jordi, para Red Demon. Viene el castigo, se nos está prendiendo Radiant Ansel. Si confirma aquí en este momento un pixel, si confirma un daño para Jordi, estaría a un round de evitar el reino de las sombras. Ya paga. Sí, no mames. Ya, no estoy imaginando nada. Pues ahí está de fuera. Ahí está de fuera, dijera, lo tuviera escondido, me lo imagino. No, ahí está, güey. Ahí está. Bien, el castigo correcto con los niveles, continuó la avanzada. Johnny, excelente. Justice, excelente. Radiant Ansel intentando salir de problemas de complicaciones. Cuidado con la atención. La barra le pertenece en este momento a Red Demon. Uy, brinco y agarre. Está a confirmar el burst, va a regresar. Vamos a ver si se lo guarda para el siguiente round. Simplemente lo intenta quemar aquí de alguna manera. Cuidado con la barra, no alcanza a castigar. Se nos prende en este momento Red Gino. El rey tomando ya el 90% de la salud de Justice. ¿A dónde vas, chiquitito? Cuidado con las minas. Un momento de respetar y bloquearla. No hay barra suficiente, no hay ahí ninguna sorpresa. Bien con la confirmación, bastante ligera, bastante serena. Esperando el burst, estaba esperando obviamente el burst ahí Red Demon. Pero en este instante no tenemos que mover al tercer y posible último round de este Sanctify Club número 102. Viene el castigo por parte de Red. Cuidado, la gente clama el reino de las sombras. Parece que vamos a tener un nuevo integrante del mismo. Viene el castigo correcto. No hay burst ahí por parte de Radiant Ansel. Viene la confirmación. Alcanza a salir de problemas. Ahí está la barra. Uy, bien bloqueada por parte de Red. Respetando al rival. Viene la ofensiva. Tirando Villuño, tirando aguacatito. 90% de la salud de Justice ya se fue. Intenta con las minas mantener a raya como de lugar ahí en Johnny. Puede venir la confirmación, puede venir el daño, excelente con el Cold Ray, dejándolo con un pixel, dejando ya Justice con una oportunidad. Radiant Ansel está en peligro, está en problemas. Vamos a ver la avanzada de Johnny para ponerle fin a este enfrentamiento. Este Sanctify Club, tirado con la barra, bien bloqueado, respetando. Gold Burst, uy, se ve muy complicado. El Red Roman Cancel, Romantic, bien el castigo por parte del Red. Vámonos ahí para Radiant Ansel y tenemos... Tenemos en este momento... ¡Ah, caramba! Güey, ya se acabó, güey. RD4. RD4. ¡Bájate, güey! Ya bájate, ya bájate, ya. Gol gana. Ese pinche instant kill está perrísimo, güey. Ese pinche instant kill está perrísimo, güey. Está perrísimo, güey. Está perrísimo. Oh, elegancia, güey. La de Francia, ve nomás. Está mejor que el de Ruby. El de Ruby, ¿sabes qué tiene? Está bien hecho, o sea, está bien la idea. Nada más que está como que de hueva, güey. Como que le faltó que le metieran un poquito de aguacatito. O sea, como que le faltó algo a esa madre. Pero no está mal, simplemente le faltó. Ok. Red, ¿para cuándo el F2 tiene? ¡Uf, tamare! Lo vas a retar y ya me van a agendar luego, güey. Good stuff. Ok.
Ay, güey. Perfecto, perfecto. Obviamente le agradecemos mucho a Radio Nansel y le agradecemos muchísimo a Red por estar aquí en Salt Fight Club. Sabes que son totalmente bienvenidos cuando quieran revancha. No, espérense. Dejen, voy a terminar el stream porque ya saben que Homie reaccionaba aparte. Agua, hijo de la chingada. Ok, el alguien quiere un video, Pokémon. Por favor, pásenme el canal. Pásenme el canal para irnos con estos más. Termino stream, 2 minutitos, en lo que voy a agarrar algo de cenar y regreso para Homie Reacción. Así es que ahí está, gracias. Ava Games, entonces Ava Games, gracias, gracias. Dejen nada más les hago el raid. No sé si se agüiten con las copypasta, pero ustedes vayan a apoyar a México. Estamos ya, si quieren reacciona, ahorita vuelvo, no me tardo. Dejen, termino aquí el stream. Vamos, pero vuelvo. No crean que no. Vamos a hacer rave. Vámonos a Abba. El Unir está jugando Pokémon. El Unir, ok, perfecto. Ahí está el rave. Mira, gracias a todos fue por el raid. Vamos a hacerle el raid. Ok, ahorita vengo, banda. Ahorita vengo. ¡Abras!